Bienvenidos al primer programa de Refréscate. Podrás vernos todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la tarde, en Elche Televisión. En el programa más fresco del verano vas a poder disfrutar de secciones como Desayunos al Sol con productos Lozano o La Receta Más Fresca. Además de La Estrella del Verano, Viva la Gente y Desde la Playa con... ¡Comenzamos! A veces mares en calma y otras inundas mi alma. Necesito una razón para ser el viento que te empuja y levanta tus olas, el que te hace subir hasta las nubes solas. Antes de que... En las cafeterías Lozano Repostería Artesanal volverás a sentir el sabor de lo tradicional. Abierto en calle Benito Pérez Galdós 66 y Hermanos Navarro Caracena 116, con horario continuo a partir de las 7 de la mañana. Productos Lozano, productos saludables, concienciados con la naturaleza y el medio ambiente. Bueno, pues yo ya lo tengo aquí todo casi listo para empezar la sección de los Desayunos al Sol con productos Lozano. Solo me falta la caja con el surtido. ¡Niño, tráete la caja esa de productos Lozano! Sí, esa que lleva un poco de todo. A ver si me la trae. Bueno, pues aquí estoy ya con mis dos amigas en nuestra sección Desayunos al Sol con productos Lozano. Lo primero, antes de todo, quiero... os voy a tutear, porque considero que quien se sienta en una mesa a compartir comida con alguien, no os voy a estar llamando de usted, ¿no? ¿Os parece bien? ¿Eh? Bueno, pues venga, ambiente familiar. ¿Cómo te llamas? Fini. Fini. ¿Y tú? Yo, Ángeles. Ángeles. Bueno, pues aquí estamos con Productos Lozano, en esta sección de Desayunos al Sol con Productos Lozano, en la playa de Levante. ¿Qué os parece? ¿Sois consumidoras de Productos Lozano? Sí, yo he consumido bastante y la verdad es que son bastante buenos, sí, que me gustan, sí. Sí. Muy bien. Yo también me gusta mucho Lozano. Además, soy de Elche y entonces lo conozco mucho. Además, Productos Lozano no solamente están en sus tiendas, ¿no? En sus tiendas. Vas a cualquier bar, vas a cualquier supermercado, te lo encuentras, ¿no? Por supuesto, si vas a un bar, está. O sea, que donde vayas tienes siempre algo de Lozano. Es fácil de encontrar Productos Lozano. Sí, 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 además muy bueno, muy rico. Yo hay una cosa que hace Productos Lozano que me encanta, y es que están súper, súper concienciados con el medio ambiente. Estamos viendo los mares últimamente llenos de plástico, que además van nadando. El otro día yo nadando por la playa y voy nadando, pegué una brazada así nadando y me enganché con una bolsa de plástico. Eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces ellos están súper concienciados con eso, ¿no? Con el medio ambiente, y lo que hacen es que tienen bolsitas de tela para que tú te lleves tu barrita de mar. Entonces, esa misma bolsita de tela, luego la puedes reutilizar. Eso es nuevo. ¿Idea? Eso no lo sabía yo, eso es nuevo. Pues estupendo por Lozano, que lo ha hecho. ¿A que sí? Es que es algo... Nosotros ahí en Alcalá sí que nos ponen alguna vez una bolsita de tela, y ahí metemos el pan también. Claro, sí. Porque ¿sois de dónde? Yo de Alcalá de Henares, de Madrid. Oye, ¿allí llega Productos Lozano? Sí, también llega. Ah, ¿sí? Pues, bueno, Productos Lozano... Sitio, vas de viaje y tú lo encuentras. Es verdad, sí, es cierto. Además, desde 1976 haciendo repostería artesanal. Qué rico. Yo con lo golosa que soy, me encantan los dulces. Si llevan tanto tiempo haciendo repostería artesanal, bueno, los bollos tienen que salir. Yo creo que está en toda España, ¿eh? Creo. Oye, probamos estas magdalenitas de chocolate, ¿eh? Vamos a echarnos un poquito de zumo, venga, a ver, que no tiremos nada. Venga, un poquito por aquí, un poquito por aquí.
y otro poquito por aquí. Venga, para que nos pase bien la magdalenita de chocolate. Coged, chicas, venga. Venga, estas son de bocado, ¿eh? Venga, vamos a ver. Estas no las había visto yo, ¿eh? No. Bueno, va por vosotros. Bueno, pues aquí ya nos hemos terminado todo el desayuno. Estaba bueno, ¿eh? Estaba delicioso. ¿Cómo estaba? Estaba buenísimo. La verdad que Lozano, muy guay. Bueno, pues como os ha gustado tanto Productos Lozano, y como Productos Lozano es el producto del verano, os hemos dado una cajita de surtido para cada una, para que la disfrutéis. Lo tomaremos a vuestra salud. Muy bien. Por supuesto que sí, a vuestra salud. A disfrutarla. Productos Lozano, desde 1976, haciendo repostería artesanal. Viva la Gente es un espacio sobre vosotros, sobre vuestras experiencias e inquietudes en cada playa que visitamos. Hoy, en la playa de Levante de Santa Pola, queremos saber con quién disfrutáis de vuestra jornada playera. ¿Me acompañas? Bueno, Margarita, aquí nieve, truene, a la playa. A la playa, yo no sé por qué no bajan, si es cuando mejor se está. Me decía que la gente le tiene miedo aquí al agua. Pues no lo sé si le tienen al agua, porque el agua está estupenda, pero que ¿por qué no bajan? Hola, Bea. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí un día tan nublado? Pues nada, es que nos ha pillado un poco de imprevisto esto. No me marcaba ni siquiera en el tiempo. Oye, hay una cosa que os he visto hacer a ti ya y con las chicas que has venido, con las chicas que estabas aquí, que me ha gustado mucho, ¿eh? Porque aunque esté nublado hay que ponerse crema solar. Exactamente, porque como después hace un poco de resol o no sabes cuándo va a apartarse la nube y va a volver a salir el sol, pues entonces te puedes quemar. ¿De dónde eres, Bea? De Elche. ¿De Elche? Sí. O sea que nos sintonizas, ¿no? Elche Televisión, en el canal 45. Ah, claro. Sí, yo lo que pasa es que os tengo un poquito más cercano. ¿Ah, sí? Sí, yo veo las películas que hacéis por las noches. ¿Ah, ves? Claro. Si es que son las mejores, las que pone Elche Televisión. Sin anuncios prácticamente y lo veo bastante. Hoy nos hemos ahorrado algo para traernos a la playa, ¿eh? ¿Ahorrado de...? Ahorrado algo de traernos. ¿La sombrilla? Ah, sí, es verdad. Hay que traerla hoy. No, pero es que como solemos venir incluso más pronto, pues entonces, nada, nos cogemos la gorra, las gafas de sol. Claro. Y ya, pues nada, para casa a la hora de comer. Bueno, Antonia, dime, a pesar del día de hoy, aquí está en la playa, ¿eh? No falla. Claro que no, no fallo para nada, y me he bañado y todo, y ahora me voy a bañar. ¿Le da igual que haga sol, que haga nube? Nada, me da igual todo, cariño. Se está fresquito, ¿no? Y Santa Pola se está de maravilla, almorzando y aquí en la playa, venimos a eso, a pasarlo bien. ¿Con quién suele venir usted a la playa? Yo con mi hermana, que es aquella que no se quiere poner. Mari, ponte. Mari no quiere salir. Déjala. Bueno, hoy es el primer programa nuestro, el primer programa de Refrescate, y como me decía usted, a la playa se viene todos los días a disfrutar, haga sol, haga esté lloviendo. Hombre, es que cuando hemos venido nos hemos metido y estaba lloviendo. Pero bien, lo pasamos bien, hemos venido a pasarlo en el verano bien. El agua está calentita, ¿no? Yo me he podido meter un poquito y se agradece. No, no, está muy buena, muy buena, muy buena. ¿Te gusta usted Santa Pola? A mí me encanta, yo vivo en Alicante, pero me vengo a pasar 3 meses a Santa Pola. ¿Tiene aquí usted muchas amigas? Muchas, todas. O sea, ¿qué rutina tienen? ¿Sobre qué hora bajan a la playa? Nosotros a las 9 hasta las 2, luego vamos, comemos y luego a veces bajamos por la tarde o nos vamos por el pueblo a ver cositas. Pasear y un heladito. Eso que nos falte, el helado y la cerveza fresca. Mira, ¿quieres? No te compro. Que está aquí ahora mismo con la cerveza y los panchitos, ¿no? Y un bocadillo de tortilla que me acabo de comer. Ah, el bocadillo de tortilla se lo ha comido rápido para no darme a mí un trozo. Oye, si quieres, ahí en el puerto, pero no vais hasta allí, en el puerto. Y se lo ha comprado. ¿Y la comida cuándo comes usted? ¿Sobre las 2? A las 2 o 2:30 ya nos vamos. ¿Pero tiene la comida preparada? Bueno, la dejamos y si no, comemos ahí en el Polamar o ahí en la Tinta Roja. En algún restaurante. Muy bien. Venimos a pasarlo bien, que la vida se pasa y es así. Claro que sí, hay que disfrutar. Sí, Mónica, sí. Bueno, ¿y qué ha hecho usted hoy de comer? Nosotros hoy, si te lo digo, te vas a apuntar. Cocido.
Uy, me encanta, seguro. Un cocido alicantino, ilicitano o santapolero, me da igual. No, lo hemos hecho madrileño porque somos de Madrid. A las 7 nos hemos levantado y ya le hemos dejado hecho. Cocido a las 7 de la mañana. Le hemos puesto, hombre, si no, no se hace. Y ahora vamos, tocamos la sopita, los garbanzos y ya está, y la ensalada y ya. Eso para el verano, no veas las calorías. Sí, pero bueno, hoy como está fresquito. No, es que hay que comer algo calentito, no todo va a ser frito, frito. Para mantenerse un poco en línea, hija. Bueno, pues gente que, como veis, viene elegante a la playa. A pasar el día a la playa elegantes. ¿Cómo os llamáis? Cristina. ¿Y tú? Eric. Eric. ¿Y de dónde sois? De Granada. ¿De Granada? Bueno, ¿y tú? De muy lejos, de Camerún. De Camerún. Digo, acento granadino creo que no tiene, ¿eh?, este chico. Bueno, ¿con quién venís, soléis venir a la playa? ¿Qué hacéis por aquí primero? Contadme qué hacéis por aquí. Bueno, hemos venido un par de días porque él vivía antes aquí y hemos venido a que me enseñe un poquito la zona esta, que yo no había estado nunca por aquí. Y ya está, y está guay lo que estoy viendo por ahora, lo que pasa que el día nos ha pillado un poco regular. Sí, bueno, hoy hay que bajarse, en vez de con sombrilla hay que bajarse con paraguas a la playa. Con paraguas, es verdad. Bueno, pues soléis ir mucho a la playa, por allí por Granada. Sí, sí, a mí me gusta bastante. Suelo ir más a las playas de Málaga que las de Granada. Me gustan más las playas de Málaga. Son mejores las de allí o las de aquí. Cuidado. No, me gustan más estas, la verdad que sí, están muy chulas, sí. Muy bien, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el plan del día? A ver, cuéntame. Ahora un poquito de playa y luego supongo que a tomar la cervecita, ¿no? El plan del día es ir a la ciudad, que veía Alicante, el centro de Alicante, que hemos visto Elche ayer. Y luego por la tarde vamos por Torrevieja, a la playa ahí con amigos. Hola, buenos días, ¿cómo os llamáis? Daniel y Óscar. Que sois padre e hijo por lo que veo, ¿no? Bueno, ¿qué solís venir en familia a la playa? Sí, me he estado 2 años, ¿verdad? ¿Pero aquí quién vive? Juan, nuestro abuelo. Ah, y venís a casa del abuelo. Sí. Bueno, pero veo que hoy el día está un poco nublado, o sea, que da igual. Está fenomenal, mejor día de la semana. Fresquito, ¿no? Sí. Además, primera fila de la playa. ¿Verdad, Daniel? Sí. Es igual para bañarnos, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta bañarte así, aunque no haga sol? Sí. Santa Pola estaba guapa, bien calentita, ¿verdad? Sí. Bueno, y veo que también está tu hermanita por ahí. ¿Qué sueles hacer en la playa? Jugar con papá. ¿A qué os gusta jugar en la playa? A las palas, al fútbol, ¿verdad? Bueno, ¿desde dónde venís? Desde Valladolid. ¿Desde Valladolid? ¿Y os gusta Santa Pola? Sí. ¿Cuántos días sueles estar aquí? 10. 10 días, o sea que vaya vacaciones, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué soléis hacer aquí? ¿Vais a tomar helados? Sí, ¿verdad? Por la mañana a la playa y por la tarde pues comemos por aquí en algún chiringuito. Y luego por la par, o a tomar un helado, como ayer, ¿verdad? Muy bien. ¿Sobre qué hora soléis bajar a la playa? A las 10, 10 y media, hasta la hora de comer. Bueno, y venís a casa de los abuelos, la comida estará ya preparada por allí, ¿no? ¡Qué va! ¿Avisáis? Vamos por aquí, o bueno, algún día cocinamos, pero poco. Que pasáis todo el día en la playa, aprovechando bien. Claro, pero un pocos días, y en Valladolid ya tenemos playa. Bueno, Mariví, ¿se estaba hoy a gustito aquí en la playa? Estupendo. Estaba ya cansada de tanto calor. Esto es vida. ¿No le importa que hoy no haya salido el sol? En absoluto. Soy de Bilbao y estoy hecha esto, a la lluvia. ¿Usted está acostumbrada? Estoy acostumbrada. Bueno, hoy es nuestro primer programa de Refrescate, así que creo que estamos bien refrescados hoy. Estupendo. Es un día 10. Le gusta, como me comentaba. Bueno, ¿y viene usted de Bilbao, que viene sobre los 3 meses, no? Me decía. Sí, 3 meses vengo. ¿Tiene una casita aquí? Sí, tengo casa. ¿Y con quién viene usted a la playa? Pues vengo con mi amiga y con mi amiga. Y tengo un nieto aquí de 21 años. Claro, usted me da guerra. Si quieres, te lo mando a tu casa. ¿Te da guerra qué hace su nieto? Cuando yo entro, él sale. Y cuando yo salgo, él entra. Que poco se ven, ¿no? Poco se ven. Para comer. Para comer y para dormir. Ah, no, para dormir no. Viene cuando quiere. A que no duerme tampoco, ¿no? Sí, no sé cuándo dormirá. Y bueno, me decía que se ven ustedes para comer, ¿qué hace usted la comida? Sí, hago yo la comida. Desde bajar a la playita, déjala usted la comida preparada. Yo la comida a las 5 de la mañana, si me quieres creer. A las 5 de la mañana se levanta para cocinar. A las 5 de la mañana, no podía dormir, le he dicho arriba. ¿Y
ha preparado usted hoy? Pues he preparado macarrones y manos de cerdo. Vaya comida más cargadita, ¿no? Pero mi nieto come todo eso y más. Yo solo que le eche la abuela. Yo solo como la pata. Solo le gusta la pata. Solo, el macarrón lo dejo. Para llenarle la tripa a él. Y a las 5 de la mañana ha hecho la comida, entonces ¿a qué hora ha bajado usted a la playa? No, pues yo a las 5 te voy a decir. Luego he hecho la lavadora. Después he visto San Fermín, he hecho la gimnasia. Y luego a las 9 me ha venido esta pesada de amiga. Pues, a buscarla, ¿no? Ya está, ya hemos hecho. Este Mariví se cumple el dicho de que quien madruga Dios le ayuda. Sí, no, yo soy muy madrugadora, ¿eh? Muy madrugadora. ¿Se acuesta usted pronto o tarde? A las 10. ¿Usted puntual? A las 10, estoy acostumbrada a madrugar y a no trasnochar. ¿Qué hace usted aquí en la playita? Baja más o menos sobre las 9, las 10. ¿Y cuál es su plan aquí con las amigas? Nada, pues charlar, luego bañarnos, estamos en el lago una hora y si hace falta estar dos, hoy queremos meternos. Está calentita, ¿eh? Sí, pero veo un poco revuelta. Pero igual nos metemos, ¿eh? Hemos bajado a ello. Bueno, no juegan a las cartas ni nada de eso. No, eso es para gente mayor. Ya, yo la veo usted muy joven. Pues 80 años en abril hice, si te parece poco. Hombre, pues la verdad que no me lo esperaba, ¿eh? Pues sí, maja, sí, 80 años. Divina. Hay que llevarlos bien. La nueva juventud. Hombre, claro, claro que sí. Si ahora dicen que se vive hasta los 100, todavía me quedan 20. Le quedan 20 a usted para disfrutar aquí en Santa Pola. Nos vamos a ver, ¿eh? Bueno, ¿y cuándo vuelve usted a Bilbao? ¿Por 3 meses está aquí? Voy a estar el 31 de agosto y me marcho. Bueno, aún le queda, aún le queda. Sí, es que más no me quedo, ¿eh? Con este tiempo yo ya me canso. Este mucho de su tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy de asfalto. Y de secano, ¿no? No, secano no, ¿eh? Nada, aquí hay que... Allí llueve cada día. Acostumbrado. Sí. Ahora, el clima de Bilbao, pues sirve a este a diario, ¿eh? Mucha humedad aquí, ¿no? En Bilbao hay humedad, pero aquí hay doble. Aquí hay doble. Aquí eso que vienen los jubilados a Benidorm y que se le quitan los dolores, yo no me lo creo, chica. Porque yo he venido... Tanto sudar puede ser, ¿no? O de tanto ver. Bueno, José Antonio, ¿qué estamos haciendo aquí en estas palmeras? Pues estamos haciendo las tareas de mantenimiento, la poda, para quitarle las flores y el ramaje. ¿Cuánto tiempo se hace esto? Normalmente se puede hacer una vez al año. Nosotros lo hacemos 2 o 3 veces al año, porque vuelven a tirar las flores. Con el clima y eso, cada vez hace más calor. Lo deberían de tirar una vez, pero lo tiran 2 o 3 veces. Ha tocado el día agradecido, la verdad, porque menos calor, ¿no? Sí, hoy sí, la verdad es que sí. Se agradece la lluvia intermitente, que nos refresca. ¿Y en qué consiste este trabajo? Veo que estás agarrado a un arnés. Sí, tenemos el arnés, tenemos la cuerda tradicional de trepa, tenemos unos pinchos que nos aseguran los pies a la palmera y luego tenemos el corbellot, que sirve para cortar las ramas. Y básicamente es el equipo que utilizamos. ¿Por toda Santa Pola? Por toda Santa Pola. Santa Pola y Gran Alacant la hacemos nosotros. ¿La poda de todos los árboles de esta zona? Todas las palmeras de Santa Pola las hacemos yo y el compañero que está arriba en plena faena. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio. Te dejo aquí trabajar. A vosotros. Gracias. ¡Joaquín, saluda! Que por lo visto a ella no le importa que nieve, que truene, que llueve. No, estoy en la playa. Me da igual si hace solo que si mojado y todo, pero me da igual, me da igual. Es que se está gustísimo. El agua está calentita. Está buenísima. Así que vamos de paseo. ¿Tiene una casa usted aquí en Santa Pola? Sí, tengo una casa ahí, al lado de la Glorieta. ¿De dónde viene? De Elche. ¿Es de Elche usted? Elche, sí. Cerquita, ¿no? Cerquita, cerquita, pero esto me encanta. ¿Qué pasa aquí todo el verano con amigos? Verano, sí, tengo muchas amigas, sí, lo paso muy bien. ¿Y con quién sueles venir a la playa? Pues con qué, pues con todas las amigas. Unas veces nos juntamos 5, 6, 7, depende. O sea, que está entretenida, ¿no? Sí, entretenida, claro que sí. ¿Qué suele hacer en su jornada de playa? ¿Qué hora llega, más o menos? Pues, ¿qué hora? A las 10:45 hasta las 1:30. ¿Y pasean o...? Sí, paseamos, nos metemos 2 o 3 veces en el agua. ¿Juegan a las cartas y demás? No, hablamos. ¿No es usted de Chinchón? No, de Chinchón, no sé. ¿No sabe jugar siendo de Elche al Chinchón? No, no me gusta.
no. Prefiere pasear, ¿no? Prefiero pasear y tomar café y todo eso, y cenar y hablar y todo eso. ¿Qué suele hacer? ¿Kilómetros al día, no? ¿Unos 5 kilómetros? Algunos, sí, poquito. Bueno, pero está usted activa. Sí, sí, es bueno, de momento. ¿Y la comida? ¿Baja usted a las 10 a la playa, la comida que la deja preparada? A veces, pero más bien como fuera. Ah, ¿os le gusta comer fuera? Sí, como fuera. Así vengo de vacaciones, no vengo a cocinar. ¿Quién suele acompañarle aquí a la playa? La mujer. ¿Y dónde se la ha dejado hoy? Ah, está en casa, está viendo el tiempo. Si ve que hace malo, no baja. Ella es más de secano, ¿no? Sí, si ve que hace malo, no baja. ¿Y usted sí? ¿Usted no le importa? Yo ya he andado 6 kilómetros y me he hecho un poquito de gimnasia y me he bañado y ahora dentro de 10 minutos, si no escampa, me voy. ¿Anda usted 6 kilómetros al día? Claro. Esta mañana con la mujer he hecho 5 y ahora aquí he hecho 3, 8 he hecho hoy. Y luego ahí he estado haciendo cata y haciendo deporte. ¿Anda usted más que yo? Sí. Es que hay que andar. Si no hago nada y ni ando ni nada, pues entonces me pongo así. ¿Ponéis el baile? Bailo. ¿Le gusta a usted bailar? Tengo 70 años, ¿eh? Está usted estupenda. De comer poco. ¿Hace usted ejercicio también aquí en la playa? ¿En casa? En la playa no. ¿Le gusta andar? No, si yo ando mucho, he ido a Carrefour a comprar y he vuelto y hago sentaditas y hago de todo, pero solita, yo sola. ¿Y aquí en la playa qué suele hacer cuando baja? Ir a la boya y bañarme con una vieja mayor. ¿Con una vieja mayor? La cuida una amiga, pero yo la acompaño. Muy bien. Claro, la acompaña. Con ella cuando no tiene a nadie, porque me gusta. ¿Y juega las cartas o...? No juego a nada, hija, soy una tonta. Nada más que hago, limpiar y nada más. Bueno, y relajarse, ¿no? Aquí en la playa. Mucho, sí. Ya. Aquí no jugamos a nada, solamente le pongo crema a todas las viejas que pasan, porque no alcanzan. ¿A todas las viejas? Bueno, es para darme una paguita, pero que muy bien. ¿Las viejas qué edad suelen tener? Pues una tiene 80, la otra tiene 72, la otra tiene 80... 72 y usted 70. Y yo 70. Y ya son las viejas. Yo son las... sí. Y usted la joven. 72 y yo más joven, porque tengo... mucha vitalidad, ¿no? Vida, sí. ¿Y la comida y demás se la deja preparada? Me he dejado una tortilla de patatas y un muslo de pollo para comer hoy. ¿Os ha traído usted aquí la tortilla? Y os la bajo. Un trocito, ¿no? Yo subo, ¿eh? Yo subo. Hoy voy a comer salmón o pollo y tortilla de patatas. ¿Usted sola? Sola, vivo sola. Tengo casa para mí solita. Y me invita un día, ¿no? Cuando quieras. Cuando quieras. ¿Y cuál es la jornada aquí en la playa? ¿Qué hora suele bajar? La jornada yo me bajo a las 9:15 y estoy hasta la 1:30. Y antes bajaba por la tarde, pero ahí ya me he hecho mayor y ya no bajo. ¿De lunes a viernes o...? Los días. ¿Hasta los sábados y los domingos? Los días, sí, porque ahora ya, como soy mayor, ya no tengo ningún impedimento. ¿Y por las tardes que suele ir a tomar un heladito? Por las tardes no salgo. ¿No le gusta? No tengo paga para salir. Me han dejado 400 euros, entonces puedo hacer... Le han dejado poco dinero para el ocio, ¿no? No puedo. Puedo comer nada más. La tortilla de patatas, el salmón y ya. El salmón porque estaba en oferta hoy en Carrefour. Si no, no puedo. Sin oferta tampoco. Sí, es que mi marido, como era militar, me ha dejado en la calle. A ver si se enteran todos. A ver si se enteran, me sí. Me queda 400 euros de un señor y casada 46 años. ¿No puedo hacer usted nada? Nada. ¿Ni los fines de semana? No hago nada. Me ha salido algún noviete, pero no. ¿Algún noviete la salida? Pero ahora mismo no. No quiero. No. ¿No encuentra usted el amor aquí en la playa? En la playa no hay buen género. No. Aquí en esta playa buen género no hay. Aquí todos somos pensionistas y gente joven poca. Ahora está 5 días en Benidorm, ¿eh? ¿Ah, sí? En Hotel Meliá. Pero me lo han pagado mis hijos. O sea, que no se puede quejar. No, yo no me quejo. Y ahora ya hasta el año que viene. ¿Y dónde va usted a buscar novio? A ningún sitio. Me salen, me dejan notas en mi casa. ¿Y dónde, cómo les dejan la nota? Me deja una nota para que le llamara yo. Y le he llamado y le he dicho, guapo, vamos a la glorieta y me ves la cara. Y le dije que no. ¿Y de qué la conocía? De verme pasar. ¿La ve usted pasear y se ha enamorado? Se ha enamorado y no sé el qué querrán. Dice... Hola, soy Maite, directora de tu nuevo centro de psicología en Elche, Zeta y Psicología. En Zeta y Psicología somos especialistas en el tratamiento de todo tipo de adicciones. A veces no somos conscientes de nuestro problema hasta que es demasiado tarde.
En Zeta y Psicología, nuestra vocación es ayudarte. Si lo ves, si te preocupa, da tú el primer paso. En Regalos Millán se define la exclusividad. Novedad, buen gusto, variedad y sobre todo precio. En su gran exposición encontrarás iluminación, decoración, mueble auxiliar, sofás, colchones, complementos de cocina. Aprovecha tus compras al máximo en Regalos Millán. Estamos en Gabriel Miró 26, pisos azules. Porque en Regalos Millán creamos el estilo propio de tu hogar. En Punto Óptico Elche encontrarás una óptica para ti. Una óptica donde tendrás todas las novedades en gafas de vista y de sol. Una óptica para ellos, porque la salud visual de nuestros pacientes es lo primero. Una óptica para ellas, porque somos expertos en terapia visual y terapia visual deportiva. Disponemos de personal especializado para el diagnóstico y resolución de tus problemas de visión y audición. Porque tú eres lo más importante para nosotros, estamos para darte el mejor servicio. Cuando pienses en ópticas, piensa en Punto Óptico. En Passeig Eres de Santa Lucía 2. Salud visual y auditiva. Joval Accesibilidad. Empresa especializada en soluciones de accesibilidad y elevación. Adapte su vivienda, comunidad de vecinos o negocio de una manera sencilla. Solicite presupuesto. Realizamos proyectos a medida con reformas integrales. Avenida de Alicante 83. Teléfono 96-609-0762. Joval Accesibilidad. Tiendas Urban. Las mejores marcas a los mejores precios. Tiendas Urban, Elche, Santa Pola y en beurbanrunning.com. Bazarandia, el mayor bazar de Elche. Más de 50 pasillos para ver y elegir y un millón de productos para comprar. Decoración, limpieza y planchado, ferretería, cocina, zapatos, deportivos, jardín. Bazarandia, inmensamente atractivo. Carretera de Crevillente número 21. Como empresario sabes que tu negocio no puede parar y requiere de todo tu tiempo. En CH Soluciones Legales te brindamos nuestro esfuerzo y experiencia para que las gestiones legales y fiscales no resten tiempo a tu negocio. CH Soluciones Legales, el apoyo y la tranquilidad que tu empresa necesita. Encuéntranos en Avenida de la Universidad 62, Elche. Por fin una pintura multiadherente, multisuperficie, que no necesita lijar, ni imprimar, ni nada de nada. Tan fácil como abrir y pintar. Solo preocúpate del color, pinta lo que quieras. Con Mary Paint dale una nueva vida a tus muebles. Mary Paint, tan fácil como abrir y pintar. Es una madre coraje y armadora de la embarcación y pesquero Nuestra Madre Loreto. Para poneros en situación, justo hace unos 8 meses, por noviembre de 2018, el pesquero, que actualmente está patronado por su hijo, rescató a 12 personas, a 12 migrantes en aguas libias. Muy buenos días, Pepi. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Su hijo ha vuelto a salir al mar después de este suceso? Sí, por supuesto. Él tiene que trabajar y su zona de trabajo es por todo el Mediterráneo. ¿Dónde se encuentra actualmente? Actualmente está por Cerdeña. Va a estar allí unos 3 meses, me comentaba. Él está de recorrido. Ellos primero salieron de aquí, fueron a Baleares, de Baleares estuvieron 2 semanas, ahora están en Cerdeña, hacen recorrido. Igual bajan después a Sicilia, Malta, Túnez, Libia, no se sabe.
Bueno, decíamos eso, fue un suceso que duró 11 días, rescataron a 12 personas. Me comentabas antes que ya se te había olvidado prácticamente, pero que lo has vuelto a remover con estas entrevistas. Sí, lo he vuelto a remover, lo tenía un poquito en el olvido, porque como son cosas un poco desagradables, como que prefieres no recordarlo. Bueno, ¿cómo se sintieron por aquel entonces, un 22 de noviembre fue el suceso? ¿Cómo recibieron la noticia? ¡Uf! Pues me llamó mi hijo a las 8 de la tarde, 8 y media creo que era, preguntando por mi marido, porque lo había llamado y no le había cogido el teléfono. Y yo con el tono de voz de mi hijo sabía que había pasado algo. Porque le dije, ¿ha pasado algo? Y me decía, no, no ha pasado nada. Digo, ¿ha pasado algo? Dime la verdad. Y entonces me dijo, que hay una patera aquí con la gente que está tirada en el agua, subiendo, la patrullera, y me contó un poco la película. Casi, casi me muero. Cuando me contó eso, quería morir. Me digo, madre mía, no por nada, porque salvar gente es lo más bonito del mundo. Es porque sabía el conflicto donde nos metíamos, sabía que el gobierno y no nos iba a apoyar y bueno, digo, a veremos qué es lo que pasa. Era consciente de la gravedad, me comentaba que este suceso le ha pasado ya en otras ocasiones. Por eso, porque nos pasó otra vez con el Francisco y Catalina, iba mi marido entonces, y también estuvimos 10 días, creo, no me acuerdo bien los días, 8 o 9 días, y yo sé lo que pasemos, y ahora digo, madre mía, y ahora mi hijo, y encima tu hijo, porque si es tu marido, pues casi que no te da igual, pero lo ves más fuerte, más curtido, pero tu hijo es... No sé, es tu niño. Jovencito, con 29 años, recién cumplido los 30. Recién cumplido los 30 del mes pasado. Y yo lo veía una criatura, digo, madre mía, mi hijo, ay, por ser bueno, no puede ser bueno en esta vida, por ser bueno el follón que nos hemos metido. Pero bueno, había que tirar para adelante, tuvimos mucha gente apoyando de todos los sitios, muchos partidos políticos, llamadas de gente. Y eso nos daba mucha ayuda para seguir adelante, ¿eh? Te acostabas, te levantabas, no había noticias, el barco cada vez le quedaba menos gasoil, el barco un día entró en temporal, no sabía dónde entrar, no, en ningún puerto le daban entrada, un temporal fuerte de todos los colores. Claro, porque me comentaba que tuvieron que pasar enfermedades, temporales y además la falta de comida. Sí, la gente esta venía un poco deshidratada, venía floja, tuvo que entrar el médico del Open Arms, tuvo que entrar al barco varias veces, uno se lo tuvo que llevar el helicóptero, ya la situación al final era ya pésima, era penoso, cómo el gobierno los dejó tantos días ahí a su suerte, sin entrar a ningún puerto. Nosotros solo pedíamos que hubiese un teléfono donde llamara a Salvamento Marítimo, a una Cruz Roja, a alguien que se los llevase y el barco seguir pescando, que es a lo que va el barco a pescar. Claro, porque como hablábamos, les ha pasado en otras ocasiones, pero esta vez ha tenido más repercusión. Me comentaba que el salir las imágenes por la tele funcionó y hizo que tuviese más cobertura mediática y demás. Claro, porque desde aquí, desde tu casa, oyes la noticia, pero como no ves lo que hay allí, te puedes imaginar, yo qué sé, cualquier cosa. Pero ver las imágenes, la gente, la patrullera, eso era como una auténtica película. Yo cuando lo vi, me quedé alucinada de ver como una película y cómo la patrullera libia tuvo el valor, la sangre fría, de grabar todas las imágenes y ajenos, ¿eh? Ellos estaban tranquilos, la gente se echaba al agua, se subía al pesquero y les daba igual, es que les daba igual todo. Bueno, y su hijo una vez ya en tierra, ¿qué le contaba? ¿Qué anécdotas? Bueno, anécdotas no tanto porque supongo que fue más bien una pesadilla, pero ¿qué contaba de esa pesadilla? No he contado mucho, la verdad no he contado mucho. Yo lo único que te puedo decir es que los dos últimos días o tres de ahí, de todo el conflicto, mi hijo ya no estaba bien, ni la tripulación. La tripulación tenía los ánimos muy por debajo, porque veía que no había noticias de ningún puesto, de ningún sitio. Ellos hablaban todos los días con Salvamento Marítimo y Salvamento Marítimo le transmitía las noticias del gobierno y no había noticias positivas. Y yo oía a mi hijo decaído. Después ya cuando vino aquí a Santa Pola, que pasó todo, pues no hemos querido tampoco, hemos hablado poco del tema, porque más bien fue una pesadilla, ¿eh? No fue nada así bonito, fue una pesadilla y como que lo dejas apartado. Prefieren olvidarlo, bueno, ha vuelto a retomar las aguas, ¿cree que lo lleva con él? ¿Lleva esa pesadilla aún o le ha marcado o no? ¿Ha querido hacer borrón y cuenta nueva para que esta nueva salida no esté todo el rato pensando en lo que le sucedió el pasado noviembre? No, yo creo que lo ha dejado en el olvido, lo ha dejado apartadito un poquito, porque si no, no saldrías al mar. Si piensas que te vas a encontrar otra, que están en peligro, no mi hijo, sino los otros barcos de Santa Pola, que también les ha pasado a otros barcos de Santa Pola, a los compañeros. Si estás pensando en que te va a pasar y tienes miedo, no. Y ellos son hombres del mar y son curtidos, ¿eh? Son fuertes. ¿Cuánta gente suele ir? Me decía que hacían turnos, que el pesquero estaba activo durante todo el año. ¿Cuántos suelen ir en la tripulación? Ahora 14.
14 en tierra quedan 4 o 5, se van, hacen relevos. ¿En el momento del suceso también? Sí, sí, creo, no 13, en ese momento iban 13. O sea, casi 30 personas se juntaron en el pesquero por aquel entonces. 25, por eso la comida y todo lo que tenían ellos, porque ellos tenían ya preparado para entrar a puerto justo 4 o 5 días antes de coger ellos a los chicos. Después tenían ya preparado un camión que salía de Santa Pola con los víveres, lo teníamos todo aquí preparado. Tuvimos que dejar el camión parado porque si no había puerto de amarre, de entrada, donde llevábamos el camión con los víveres. Pudo mandarle víveres y carnaza, ¿verdad?, una vez ya solucionado el problema. Tan pronto llegaron a puerto, el camión salió de Santa Pola y le llevó todo. ¿Qué tiempo, cuántos días pasaron hasta que vosotros volvisteis a ver a vuestro hijo? Pasaron un mes, porque vino el 22 de diciembre, con unas ganas. Bueno, le hicimos una fiesta en el puerto. Las Navidades, la verdad que... Sí, le hicimos una fiesta, bajaron de aquí partidos políticos, gente amiga, gente conocida. Todo el pueblo se alegró de esa llegada. Sí, 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 bajó la alcaldesa, que entonces era Yolanda Seba. Sí, bajaron gente a esperarlo, sí. Bueno, y son una familia de pescadores, me decía que están curtidos, pero la mujer de su hijo es del norte. Es de Ávila, sí, la chica es de Ávila. ¿Cómo llevó ella esta situación? Porque ya tiene que ser difícil estar 3 meses sin su marido, que encima le pasó este suceso, ¿no? Pues de ella cada cosa es nueva, y esto era una cosa nueva también, era una experiencia, o yo qué sé, no sé qué decirte, pero la pobre, yo ya lo viví otra vez, entonces yo venía de vuelta y ella estaba, la pobre, para morirse. Menos mal que nos tiene a nosotros y nosotros la vamos orientando. ¿Recibieron alguna ayuda durante el suceso, psicológica o apoyo? El apoyo con la gente. Gente de toda parte, de todos los sitios, llamadas de gente que no conocías, familiares, amigos, vecinos, de partidos políticos de Santa Pola, de Alicante, de Valencia, menos del gobierno, de todos los sitios, de verdad, de gente anónima, cartas, de todos los sitios. ¿El gobierno no se hizo responsable en ningún momento, no se puso en contacto con ustedes? No, para nada, para nada. Esperábamos por lo menos una llamada, algo. Que dijese algo, pues mira, estamos arreglándolo, porque esto no es de la noche. En un día no se puede arreglar, vale, lo sabemos, pero por lo menos una llamada, porque hay detrás nuestra hay familia, hay marineros que tienen hijos, que tienen mujer, que tienen padres, hermanos, y yo no sabía qué decirle tampoco a los marineros, y son gente que la llevamos muchos años en el barco, que ya forman como parte de nuestra familia. ¿Yo qué les digo a las mujeres y a los hijos de ellos? Yo no tenía respuesta tampoco. Usted hacía como no solo de armadura y administrativa, sino que también de portavoz. Sí, un poquito también. Las llamaba a las mujeres. Es que para mí ya son como mi familia. Las conozco, las hermanas de un chico, la hermana. Los conozco mucho a todos. Bueno, y actualmente su hijo está en Cerdeña. Va todo bien de momento, ¿no? Sí, de momento bien. Ayer o antes de ayer, un remolque de un compañero de un barco de aquí de Santa Pola, compañero, que cogió en el hélice aparejo y el barco se le quedó tirado y fue mi hijo en rescate. Porque con miedo de que vuelva a pasar lo que ocurrió en noviembre. Sí, pero tampoco lo quiero pensar, porque si no, no vivirías. Espero que no pase, que Dios sea bueno y que no pase. No, que no pase, por favor. Bueno, hace unos días veíamos una situación similar en Italia con Carola, la capitana alemana que rescató a 40 personas. Su hijo se mostró a favor de su liberación en Twitter. Claro, es normal, es una situación similar y puede pasar en cualquier momento de nuevo. Sí. Es similar, por eso yo creo que la hemos apoyado a la chica, porque es similar, es que nosotros nos hubiese podido pasar exactamente igual, porque ya el último día dijo mi marido, el barco tiene que venir a Santa Pola, si no queda gasoil y no queda comida, ¿qué esperamos allí? Y si llega a Santa Pola y pasa cualquier cosa, hubiésemos estado igual, ¿cómo no vamos a apoyar a la chica? Bueno, y después de todo este tiempo, ¿saben, tienen noticias, algún dato sobre estas 12 personas que tuvieron el placer de rescatar? Por ACNUR, una chica que se llama María Jesús, que hablé un par de veces con ella, me dijo que creo que 3 chicos están ahí en Madrid, vinieron aquí a España, pero de los otros es que yo tampoco, no sé si están en Italia, en Malta, no lo sé. Bueno, esperemos que todo siga bien. Muchísimas gracias, Pepi. Supongo que millones y millones de personas os habrán dado las gracias, pero a nosotros también nos gustaría agradeceros esa labor, porque la verdad es que, como me decía, ¿quién no ayuda a alguien, a otras personas cuando está... Puede, o sea, cuando, claro, están en peligro y cuando los ves que puedes ayudarlos y puedes hacerlo. Claro, si vas por la carretera y ves un accidente y paras, vas por la calle y ves una persona que cae, ¿qué haces? Acercarte a cogerla. Pues esto es lo mismo, pero en el mar. ¿Por qué no íbamos a parar estando en el mar, teniendo la posibilidad de darles un cobijo, una ayuda, una vida mejor? Claro,
Claro, lo mínimo que puedes hacer es que ya no es la ley del mar, porque la ley del mar te lo dice, es el corazón. Somos personas humanas y el corazón te dicta salvarlos. Los dejas que se ahoguen y ¿cómo vas a vivir toda la vida pensando que tú has dado media vuelta con el barco y te has ido? ¿Cómo vas a vivir pensando que se han ahogado y no le has podido salvar la vida? Yo no lo haría y mi hijo tampoco y la tripulación es que no. Bueno, pues muchísimas gracias, Pepi, de corazón, sois una lección de vida, la verdad. Hoy en Desde la Playa Con también nos acompaña Fran Martínez, organizador de la séptima ruta nocturna de senderismo. Buenos días, Fran. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste esta prueba? Bueno, pues es una ruta de senderismo familiar, pues organizada para todo tipo de personas que estén interesadas en hacer una actividad diferente, una actividad al aire libre por la Sierra de Santa Pola. Y ya digo, es una actividad donde prácticamente todas las rutas de senderismo suelen ser diurnas, pues bueno, esta es diferente, esta es nocturna, con todo lo que conlleva, ¿no? Es algo que llama mucho la atención porque al ser por la noche, al tener la luna como de fondo, pues bueno, es bastante atractiva para la gente y bueno, esperemos que sea un atractivo diferente para las personas. Bueno, esta séptima ruta nocturna se celebra el próximo sábado 13 de julio. ¿Cómo puede apuntarse la gente a esta ruta nocturna? Pues bien, tienen dos opciones, o escribiendo un email a turiactividadespolanens@hotmail.com o bien a mi número de teléfono 649-684521, mediante WhatsApp pueden inscribir, tienen que mandarme el nombre completo de las personas que estén interesadas en participar y yo ya les respondería con todas las cosas que deben de llevar, forma de pago, etcétera. ¿Podrías adelantarnos un poco el tipo de calzado y la ropa para esta actividad? Sí, a ver, importante es calzado cómodo, ropa adecuada y bueno, lo que sí que pedimos es que se lleven una cena picnic, agua, aunque damos agua cuando estamos arriba en el mirador del faro, damos agua y luego a la llegada damos también unos granizados pues para terminar bien la noche. Y bueno, y ya les digo, pues nada, pues simplemente es una ruta para pasarlo bien, familiar y que todo el mundo disfrute. Bueno, empezará a las 9:30 de la noche y ¿sobre qué hora terminará? Más o menos es un recorrido aproximadamente de 12 kilómetros ida y vuelta. Es una ruta circular, inicio en el Castillo de Santa Pola y vuelta otra vez al mismo sitio y aproximadamente llegaríamos sobre la 1:00, 1:30 de la mañana. Bueno, comentaba que es para todas las edades, pero es recomendable para niños a partir de 9 años. Sí, a partir de 9, 10 años es cuando recomendamos, porque claro, al ser es una ruta sencilla, no es de una dificultad alta, es bastante fácil. Lo único que claro, al ser 12 kilómetros, si los niños no están acostumbrados, puede costarles el final un poquito. Así que a partir de 9, 10 años sí que se recomienda. Bueno, ¿y cuál es el precio establecido de esta actividad? Pues con el pago o la inscripción anticipada son 5 euros adulto, 3 euros niño y 1 euro si son niños de Polanens, que son del club nuestro que organiza esta actividad. Y el mismo día tiene un precio de 6 euros adultos, 3 euros niños y 1 euro de Polanens. Bueno, recordamos que esta actividad se celebrará el próximo sábado 13 de julio a las 9:30. ¿Dónde será el punto de salida? El punto de salida es en el Castillo Fortaleza de Santa Pola, a las 9:30, pero siempre deben estar antes, a las 9 deben estar allí para, bueno, el tema de organización, vamos a colocar unas pulseras para que todo el mundo sepa quiénes pertenecen a la marcha y quién no. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran, por atendernos. Esperamos que esta séptima ruta nocturna sea, como siempre, súper bien, que salga todo genial y que los niños y los adultos disfruten muchísimo. Muy bien, muchas gracias, esperamos. Pues con Manoli estoy y Manoli, como es de Elche, creo que nos va a explicar cómo se hace la costra, bien buena, típica de Elche. Hola Manoli. Hola, buenos días. Pues nada, el arroz se compra la carne, se compra el embutido, se sofríe todo, se sofríe tomate, luego se pone el arroz. Cuando está el arroz ya casi hecho, se pone el huevo por encima y al horno. Simplemente eso. Yo tengo una duda siempre con la costra. ¿No se pasa el arroz cuando lo metes al horno y que se termina de hacer? No, porque hay que, antes de que esté hecho, que esté enterito, hay que poner el huevo. No hay que meterlo ya cuando está ya hecho, ¿no? Hay que esperar, Sí, que esté el huevo, el arroz, que esté todavía durito.
se pone el huevo y se mete en el horno. Uh-huh. ¿Y con qué suele beberse usted? ¿Con qué suele de beber qué bebe usted cuando se come una cosa? Bueno, normalmente vino, un poco de vino. Vino de Bocopa, seguro. Sí, ¿eh? Sí. Un Marina Alta como el que se va a llevar usted ahora, Manolis. Muy bien, muy bien. Pues, bueno, cuando quiera usted me invita a comer costra, que veo que esto es una especialista. Cuando quiera. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, Manoli, nos vamos a comer ese arroz con costra con esta botellita de Marina Alta de Bodegas Bocopa que te hago entrega. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Ya me acordaré de vosotros. Que es muy simpática usted. Y vosotros también, ¿eh? Bueno, Antonia, me comentaba usted que hoy tiene para comer cocido madrileño. Sí, señorita, cocido madrileño. Bueno, explíquenos cómo hace usted este cocido. Uy, está muy fácil. Mira, por la noche echo los garbanzos en remojo, con un poquito de agua templadita y con un poquito de sal. Luego por la mañana me levanto temprano para dejármelo hecho. ¿Se oye? A las 6:30, a las 7 ya le pongo. Despacito, despacito. Como la canción. Mira, hecho los garbanzos, la carreta, el pavo, la pelota, el tocino, el chorizo, el nabo, la zanahoria, las judías verdes y al ladito, en otro lado, pongo en un cacharro un poquito de repollo. Luego lo dejo escurrir y lo rehogo con pimentón y unos ajitos. Y ya está. Ay, se me ha olvidado la patata. Luego me lo como con un poquito la sopa de hierba buena, para que dé gracia. Bueno, pues nosotros le vamos a dar a usted una botella de Marina Alta, de Bodegas Bocopa, para que ya el cocido sea estupendo. Hombre, me la tomaré a vuestra salud. Salud de todos. Muchas gracias, Antonia, que disfrute del cocido. Muchas gracias. Bueno, Antonia, pues como hemos dicho, le entrego aquí la botella de Marina Alta de Bodegas Bocopa para que termine de ser un cocido perfecto. Perfecto. Me la tomaré a la salud de Elche. Refrescante. Bueno, Mari, desde Madrid, ¿qué comemos hoy? Hoy toca un guisito o algo así, ¿eh? Porque está el día un poco... Y hacer bonito con tomate. Mira, anda, ese me gusta. Con pisto. A ver, ¿cómo es? Pues compro el bonito, lo hago trocitos, lo paso por la sartén, pero en otra sartén pongo pimiento, cebolla y tomate. Y entonces lo rehogo y frío todo junto y ya está, y está riquísimo. Qué bueno. Buenísimo. Luego con un poquito de vino a dormir la siesta. Pero no es muy elaborada esa receta, ¿no? Es de tiempo, ¿no? Elaborada, ¿no? Sí, es de tiempo, de tiempo, cocción, de sí, chup-chup, ¿no? Tengo que freír el pimiento. Ah, bueno, claro. Luego tengo que freír la cebolla, tengo que freír el calabacín y luego el tomate aparte. Luego todo lo rehogo y con el bonito que lo tengo ya medio pasado en un cacharro de barro, ya está. Y el ingrediente más importante. El bonito. El cariño. El cariño. El cariño que se le pone. El cariño que se le pone. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, y si nos lo tomamos ya con una botellita de Marina Alta, de Bodegas Bocopa, ya nos coronamos. Nos coronamos en todo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Mari. Dime. ¿De qué color es el logo de Elche Televisión? Verde. Pues como esta botellita de Marina Alta que te regalamos nosotros de Bocopa. Fresquito, eso en llegar... Lo metes al congelador, a lo mejor al congelador una media horita y lo sacas. Y para adentro. Una copita y poquito de bonito. Venga, vale. Hecho. Venga. Vale, me voy con Mari. Venga, muchas gracias. La he hecho. Bueno, Encarni. Sí. Hoy es un día un tanto diferente, está nublado. Y me comentaba que usted va a hacer lentejas. Lentejas, sí. Muy buena. ¿Cómo prepara usted esas lentejas? Yo la preparo, la echo en agua una hora antes y luego hago un sofrito. Le pongo cebollita, pimiento verde y le pongo laurel, un ajito y cebolla y tomate. Y le pongo chorizo, una rodaja de chorizo. Para que esté bien consistente. Sí, bastante chorizo para que salgan buenas. Y luego ya lo rehogo un poquito y refrío todo eso y luego pongo las lentejas. Y le pongo un poquito de pimiento. Y luego ya las mareo un poquito y le pongo ya con un poquito de agua. Y una patata pequeña. Y ya está, y ya que hierva. La azafrán y sal y ya está. Bueno, ¿y cuánto y aceite tarda? De oliva. Claro que sí, eso que nos falta. No, eso que nos falte. Unos 20 minutos, no sé. Si la ponen, yo la pongo en la. ¿Tarda usted 20 minutos en hacer un plato de lenteja? Sí, en la olla express no, porque se deshace toda. Hay que hacerla en la otra cacerola. En una cacerola para que hierva poquito a poco.
Bueno, Encarni, pues a ver si ya terminamos de completar esta receta tan buena con un vinito de Marina Alta de Bodega Poco. Claro que sí, por supuesto. Acompaña bien, ¿no? Bien fresquito. Te pone una buena tapa, te pone un buen aperitivo y luego las lentejas. Claro que sí. La gloria. Bueno, pues nada, le hago entrega de esta botella para que la disfrute hoy con esas lentejas que, por lo que comenta, tiene buena pinta. Sí, muy buena pinta y muy buenas que están. Y que si las disfrute. Las come a otro día después, también están mejor todavía. Gracias, Encarni. Nada, de nada, a vosotros. Muchas gracias. Os voy a mostrar una factoría de momentos felices. Zenia Boulevard, todo lo que te gusta de la Z a la A. Hoy en la sección de la estrella del verano, como siempre, traemos mucho arte. ¿Qué tiene aquí la gente en la playa de Levante de Santa Pola? Hola, voy a cantar una canción que se llama Allá por la Tierra Mora. Era una canción de la bandera de España y me llamo Maribel de Rus. Allá por la tierra mora, allá por tierra africana, y un soldadito español de esta manera cantaba, como el vino de Jerez y el vinillo de Rioja. Son los colores que tiene la banderita española. Banderita, tú eres roja. Banderita, tú eres guala. Lleva sangre, llevas oro en el fondo de tu alma. Y el día que yo me muera, si estoy lejos de mi España, solo quiero que me cubran con la bandera de España. El aire, pero te miro y no hay nadie. ¿Por qué no jugamos a inundar los valles y a provocar huracanes para que nadie nos calle? Y de noche iluminar tus mares, que se detenga el mundo si te encuentro sola. Busquemos la manera de parar las horas. Hospital IMED Elche y Torrevieja te ofrecen el consejo saludable del día. Hospitales IMED, cuidamos de tu salud también en verano. Hola, soy María Navarro, odontóloga de IMED Dental. Desde el hospital de IMED Elche queremos realizaros un consejo de cara al verano, ya que es frecuente descuidar el hábito bucodental. De esta forma puede aumentar problemas de caries, gingivitis, problemas futuros que os pueden ocasionar. Desde el hospital IMED Elche os invitamos a realizar vuestras revisiones periódicas para evitar todos estos problemas de salud bucodental.
Hospital IMED Elche y Torrevieja te ha ofrecido el consejo saludable del día. Hospitales IMED, cuidamos de tu salud también en verano. Bueno, y hasta aquí el Refrescate de hoy. Mañana volvemos con más en Guardamar. Adiós. We'll be right back.